Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip y les agradezco muchísimo, muchísimo que, como cada domingo, nos acompañen a esta transmisión en donde, bueno, les contamos historias que tienen que ver con sucesos. Inexplicables y el de hoy se los prometo que cómo le vamos a encontrar una, una, una explicación a lo que sucedió, quién sabe, de verdad que sí está bastante, bastante difícil de entender lo que le ocurrió a una de las chicas que nos hacen el favor de vernos a través de este canal y que, ¿qué creen? Miren, nos escribió pues digamos que de aquí a la vuelta no no es cierto bastante bastante lejos nos mandó el correito y nos dijo billy por favor cuenta esta historia porque me sucedió hace cuatro años y quiero que la cuenten. Y yo le decía, es que hace cuatro años creo que nosotros andábamos por esos rumbos. No exactamente en este lugar, pero sí más o menos en, en esta zona de Asia, que es en donde nos mandaron eh, el correo. Y le agradezco muchísimo, muchísimo a Lupita mexicana, ella, ¿eh? Lupita eh, mexicana, que es la que nos envía este correo, porque ella se fue a vivir para allá, para este lado, hace cerca de 20, 20 años. Fíjense, nada más, y le digo, ay, mujer, ¿cómo no extrañas las quesadillas? ¿Cómo no extrañas los... Hijolitos, el chicharrón en salsa verde. Ay, Felipe, sé lo que más extraño. Pues sí, sí, debe ser, pero es que, bueno, hay otra historia ahí que, no, que nos contó, que esa me, me dijo ya resérvatela, pero una razón muy particular por la que ella decide irse a vivir tan lejos. Les voy a contar toda la historia de Lupita, pero por supuesto que antes de ello, les quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en este canal que se llama El Alarido y. Recuerden que además tenemos nuestro canal de Con Consabora México, que el día de hoy, hoy domingo, eh, estrenamos un nuevo video, ¿verdad, Marcito? Tuvimos un nuevo video en nuestro canal de Consabora México y de verdad que es un gusto enorme compartirlo con todos ustedes porque miren, cada receta que hacemos y sobre todo eh, siendo recetas que se pueden preparar en esta época, es muchísimo más bonito para nosotros poder compartirlas. Y sí, hicimos... Ay, Dios mío, yo siempre me apunto. Mi hermano, fíjense que mi hermano Elirra hizo unas piñas rellenas de mariscos, pero no tienen idea lo rico, lo de, porque aparte piñas horneadas. No, 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 no. Una delicia. Y ya está el, el video disponible en nuestro canal de Consaura México. Si no lo han visto, por favor, se lo recomiendo. Ahí está ya eh, disponible, no tiene ningún costo. Además, las invito y los invito a que si aún no están suscritos en nuestro canal de Consabora México, háganlo. De igual manera a nuestro canal del La alarido también y, por supuesto, a nuestro canal de El Philip. Tenemos estos eh, tres canales de YouTube, además de todas nuestras redes sociales, para que ustedes, eh, si así lo desean, nos hagan el enorme favor de acompañarnos cada que así gusten y cada que así lo deseen. Bueno, pues, para poder iniciar con esta historia, permítanme eh, contarles que por ahí del año 2019 tuvimos la oportunidad, eh, Jorgito Carvajal y un servidor, de hacer un viaje, un viaje muy lejano, muy, muy, muy lejos. Nos fuimos a Asia. Esto ocurrió todo el mes de octubre, nos fuimos prácticamente a finales de eh, septiembre y regresamos a principios de noviembre. Todo el mes de octubre estuvimos por allá. Llegamos eh, primero a um, Seúl, a la, la ciudad, a la capital de, de Corea del Sur. Ahí llegamos y estuvimos unos días. Posteriormente nos fuimos a China. Eh, a, eh, ay, a, a, a qué lugar de China nos fuimos a Shanghái que de hecho de hecho es la ciudad eh, financiera de, de todo China bien bonito no que, que está Shanghái fíjense que a mí me encantó el único detalle de Shanghái es eh, la gente no no tenemos las mismas costumbres y tradiciones y de pronto hacen cosas que para nosotros los occidentales pues es así como que hoy por qué hizo eso por qué escupió en la mesa por qué nos echó un gargajo en el no o sea no pero eh, el lugar es muy bonito muchos templos mucha mucha cultura mucha historia muy bonito eh, posteriormente fuimos a visitar Japón una maravilla digo a pesar de la cercanía es otro mundo, Japón es otro boleto, limpio, bonito, educada a la gente, otra cosa, ¿no? Y la comida muy rica también en Japón. Posteriormente regresamos a Seúl y fíjense que ya de Seúl viajamos hacia la Ciudad de México. Bueno, un viaje que en lo personal me encantó. Le agradezco mucho también a Jorgito el haberme dado la oportunidad de conocer lugares tan, tan, tan lejanos. Y tan bonitos. Pero bueno, fíjense que esta historia que les voy a platicar en, en este momento nos la mandó Lupita, una de las chicas que nos hacen el favor, dice Filip, yo ni te escribo en el chat, porque si, dice, como los horarios son totalmente cambiados, cuando tú estás eh, dando el alarido, yo estoy trabajando. Entonces, nomás te, me pongo mis audífonos y te estoy oyendo, pero no puedo ni verte y además no puedo escribirte. No hay problema, le igual Lupita, ¿no? Pero este me dice ella: fíjate que yo te escribo desde un lugar, y ahora mismo les voy a decir desde dónde, porque ahí sí, para que vean, pues ni me acuerdo. Miren, ella dice que nos eh, ve o nos escucha desde un lugar que se llama Geoya del Sur. ¿Geoya? Ahora, no sé si esté bien dicho, pero así dice Geolla del Sur. Hola, Philip, dice, yo soy Lupita, te eh, ya me, me platica lo, lo que no nos puede ver, pero si nos escucha, dice desde Geoya del Sur. Dice, y esta historia que te voy a platicar, dice eh, Lupita, lo ocurrió hace cuatro años. Eh, comenta ella. Bueno, ella dice que cuando se va de, de México es porque de por sí en méxico, lupita tenía poca familia, no, no eran una familia numerosa y prácticamente, pues, eran pocos integrantes los de la familia en determinado momento, pero hubo una situación de accidente al sureste de méxico en donde lupita pues se queda después de este accidente prácticamente solita. estando ella sin nadie, sin nadie en, en méxico, ella quiso huir y quiso escapar de la soledad y de sus recuerdos, en donde pues ella le dolía mucho, muchísimo, porque veía su casa y ahora ya no estaba quien estaba antes con ella, porque llegaba la hora de la comida y tenía que comer sola, en fin, fue, fue una etapa y fue una, una situación muy difícil para Lupita en donde ella tiene que tomar la decisión de abandonar México. Pero ella decía, si me voy de México, no me quiero ir a Estados Unidos, no me quiero ir a Colombia, no me quiero, me quiero ir a un lugar en donde empiece de cero literalmente, donde no tenga yo relación ni siquiera con el idioma, decía ella, ¿no? Entonces comienza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, hasta que finalmente llega con eh, Corea del Sur. Fíjense que eh, este eh, lugar, ahí se tiene de, de, de agua, Omarcito. Oigan, fíjense que Lupita ya estando ahí en, en, en esta decisión de tener que irse. Dijo, pues hago maletas, investigo qué es lo que requiero para llegar a, a Corea del Sur y Lupita toma la decisión de hacer algo que miren, yo creo que la desesperación puede llevar a una persona. Fíjate, Marcito, que en esa en esa glorieta estuvimos. <laughs> bueno, resulta que. Lupita escribe el, nom el nombre de las provincias, de, lo de los estados de allá de Seúl y pues empieza con la pirinola, ¿no? A ver, a cuál me voy, a cuál me voy, a cuál me voy. Y le salió este lugar que se llama Ceoya -ce o Ceoya, Ce -ce no sé cómo. A ver, aquí les voy a decir porque miren. Eh, en Geolla, Geolla. Le sale este lugar y Lupita dice, ay Dios mío, ¿y dónde será eso? Pues quién sabe. Si de verdad quiero empezar de cero, lo voy a hacer. Y que se nos va Lupita. ¿No? Hace 20 años, fíjense nada más. Hace 20 años Lupita agarró su maleta, agarró sus cositas, vendió lo que tenía aquí y se va para allá, para Geoya. Entonces, llegando a este lugar sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, sin saber qué pedir de comer, en serio, pues como nosotros cuando fuimos de viaje, pero por lo menos nosotros íbamos de viaje, ella ya iba para quedarse. ¿Cómo iba a buscar trabajo? ¿Cómo? O sea, era, era totalmente fuerte. Pues resulta que allá conoce a un hombre latino, a un señor, bueno, un muchacho, ¿no? A, a un joven también latino que la ve a ella muy triste, la ve desconsolada, la ve desorientada de no saber pues en dónde estaba o, o qué era lo que estaba haciendo ahí. Y este muchacho muy amablemente se acerca con ella. Entonces comienzan a platicar hablando el mismo idioma, ¿no? Este muchacho se había ido, según la versión de él, se había ido de, de su país porque pues quería una vida mejor, quería este pues un poquito más de tranquilidad, ahí es verdad Omar, ahí es esta provincia, así debe ser, bueno, pues resulta que eh, comienzan a tener una amistad entre ellos, este muchacho habla con su, sus patrones para que le permitan trabajar a ella, a Lupita, y ella encuentra rápidamente trabajo, este muchacho le ayuda a buscarse un pues no un departamento, pero sí por lo menos un cuartito en, en donde vivir, y poco a poquito Lupita pues le fue menos complicado el adaptarse a a este lugar porque ya tenía a un amigo en ese momento pero la soledad las pocas personas que hablaban el lenguaje la, la, la cultura pues obviamente hicieron que poco a poquito tanto Lupita como este muchacho que no me dice el nombre eh, comenzaron a tener una relación sentimental se hacen novios viviendo los dos solitos pues dijeron a ver tú pagas renta yo pago renta pues como para qué no o sea mejor vamos a, a pagar una sola renta vámonos a vivir juntos pues resulta que sí, Lupita deja su cuartito y se va a vivir al departamento de él. Ya era un lugar un poquito más grande. Y decía Lupita, pues los primeros días, bien, todo tranquilo. Pues ahora sí que era la emoción de recién tener una, una pareja o una relación. Conforme, eso, conforme fue pasando el tiempo, este muchacho comienza a ponerse celoso, agresivo. Llegaba el momento en el que a veces violentó también eh, a Lupita. Lupita. De entrada se sentía comprometida, agradecida. Había algo que no le permitía a ella abandonarlo, pero que no le permitía tampoco, eh, pues como, ni denunciarlo ni nada, porque decía Lupita, pues es que él me apoyó y me echó la mano cuando yo más lo necesitaba. Entonces, fíjense que cuando Lupita salía de trabajar... Se entera que había un templo de, de estos templos budistas, ¿no? Eh, que estaba hasta la punta de un cerro de donde ella vivía. Hagan de cuenta que ella vivía y a 10 minutos estaba esta montaña y luego empezaba la, pero son escaleras porque así son la mayoría de los templos allá. Entonces, escaleras, escaleras, escaleras y hasta arriba estaba el, el, este, el templo, ¿no? Este templo budista. Entonces, a Lupita se le da por todos los días saliendo de trabajar y antes de llegar a su casa, pasaba por este cerro y subía las escaleras para llegar al, al templo, se sentaba en una banca vieja y en esta banca comenzaba ella a meditar, comenzaba a orar. Ella decía, pues yo en realidad soy agnóstica, yo creo en Dios, pero no creo en una religión, pero yo me, me acercaba al templo porque me daba mucha tranquilidad, mucha paz y yo cerraba los ojos y ahí pues me ponía a, a orar. Dice, y sobre todo, Filip, es que... Nadie iba a este templo, nadie, 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 nadie. Dice, yo subía todos los días y nunca me encontré a alguien, nunca, 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 nunca. Entonces, pues para mí era un lugar mágico porque pues estaba alejado de todo y de todos, ni un alma, ¿no? Dice, ay, Felipe, pues qué te cuento? Dice, que un día yo, dice, vengo, vengo bajando del templo, llego a mi casa y cuando llego a mi casa, dice, yo antes de entrar a la casa, nunca lo hacía, nunca, Phillip, nunca lo hacía. Pero ese día no sé alguien me dijo antes de entrar asómate por la ventana. Dice y la ventana tenía una rendijita chiquita por la que se veía para adentro. Dice obviamente la gente pues pasaba por la calle pero no se detienen a ver lo que había dentro. Dice pero yo al, al, algo me dijo pues que yo este me, me asomara. Cuando yo me asomo veo a este a este señor dice quien era mi pareja lo veo en una situación muy comprometedora con otra mujer. Con otra muchacha que además era del trabajo de donde él y yo trabajábamos. Entonces dice: Pues yo me, me, me enojo mucho, me saca de mis casillas, dice, y yo, yo me quedo pensando: ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, les tomo fotos, me meto, ¿qué, qué hago? Dice: Pues bueno, mi primera reacción fue hasta cierto punto avisarle. ¿Por qué? Porque en lugar de yo meterme, entrar con la llave, meter y hacerles el escándalo, dice: Llego a la puerta y toco. Toco la puerta, ¿por qué lo hice, Filip? Dice, la verdad, no sé. Pero entonces, cuando yo toco, pues preguntan: ¿quién es? Ya les dije, soy yo, y dice: Al poco tiempo sale, o sea, no, no tardaron mucho, sale, dice este mi esposo, ay, qué bueno que llegaste, fíjate que nos vino a visitar Fulanita, que este, ya ves que es compañera del trabajo, y mira, dice, me la presentó así como haz de cuenta que lo que yo había visto no, no era real, no era cierto. O sea, con un cinismo, dice, de, de, de horrible, ¿no? Esta mujer se fue, yo no le dije nada. Cuando ella se va, ahí sí que comenzamos a pelear. Pero una pelea, dice Philip, que duró horas, horas, porque yo le reclamé y le reproché todo lo que yo tenía en, en ese momento. Y él, montado en su macho de que no era cierto y no, y viste mal, y cómo es posible, y a ver si hubiera sido cierto, hubieras entrado, tú traes llaves, y bueno, o sea, me, me, me cambiaba todo, ¿no? Todo, todo. Pues resulta dice Philip, yo estaba llore y llore y llore y llore del, del, del era coraje. Ya ni siquiera era tanto los celos, sino ya era coraje de decir, "¿Por qué me engañas?" O sea, "¿Por qué si yo te vi por, o sea, te vi por la ventana y ahorita me vienes a decir que no es cierto?" Bueno. Cuando yo me doy cuenta, dice, "Yo entro de día, ¿no?, a la casa, pero cuando yo me doy cuenta, ya había oscurecido." Dice, "Ya había oscurecido y nosotros en el pleito." Me voy a la sala él se mete a la recámara y pues yo me pongo a llorar. Al poco rato me salgo, dice, pero yo dentro de mi, de, de, de mi locura, me salgo, comienzo a caminar y veo esas escaleras oscuras, o pues era un cerro oscuras que llevaban al templo al que yo, de ese yo acababa de bajar. Dice, entonces comienzo a subir. Prendo la, la, la lamparita, dice, de esos teléfonos, de los de antes, ¿no? Dice, prendo la, la lamparita que traían y ahí voy subiendo las escaleras, subiendo, 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 subiendo. No me dio miedo, no, no, nada. Yo lo que quería era llegar a mi banca para llorar, para poder meditar, para tranquilizarme, porque yo estaba muy mal. Y mi coraje ya no era que, que este señor me hubiera puesto el cuerno, mi coraje era que no aceptaba su, su, su error, ¿no? Su, su tontería. Dice entonces, llego hasta la, hasta, hasta la punta del cerro, está el templo y la banca vieja que estaba fuera del templo donde yo siempre me sentaba. Me siento ahí y dice, pongo mi mano en la frente, me agacho y empiezo a llore y llore y llore y llore. Filip, yo no sé cómo ni de qué manera, pues me agarró el sueño llorando yo. Dice, pues entre sueños, Philip, de repente dice, voy escuchando que alguien va subiendo las escaleras. ¿no? Pero, dice, te lo juro que ni me dio miedo, ni, ni no, y a esas escaleras nunca subía nadie, nadie. A mí me constaba porque yo ya tenía años de subir esas escaleras y nadie, 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 o sea, yo no, en todo ese tiempo yo nunca me topé a nadie. Dice, pero yo escuchaba que alguien subía las escaleras. Pues, ay, dije, pues total, ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede ser? Yo seguía este, entre dormida, entre despierta. De repente siento que esas pisadas se paran junto a mí pues yo dije, seguramente viene cansado o cansada de subir las escaleras. Se sienta junto a mí. Cuando se sienta junto a mí, yo todavía no quise abrir los ojos, porque pues yo dije, bueno, pues yo va a decir qué chismosa soy. Entonces yo sigo todavía así. Dice, y entonces en ese momento me entra una tranquilidad, Filip. Que se me olvidaron los cuernos, se me olvidó la pelea, se me olvidó que estaba yo en un país extranjero, se me olvidó que mi familia ya no estaba conmigo, se me olvidó todo, Felipe. Todo, 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 todo. Entré como un mundo de paz. De repente, siento que esta persona, pero yo no podía, ya no podía abrir los ojos. Siento que esta persona se pone de rodillas frente a mí. Pero yo lo sentía, no lo vi, yo lo sentía. Se pone esta persona de rodillas frente a mí y pone sus dos manos sobre mis rodillas. Pues no me dio miedo, no nada. O sea, dice, imagínate, ahora yo, yo me pregunto si eso me sucede en cualquier otro momento, pego el grito y me bajo corriendo. Pero yo me quedé bien tranquila. Dice, y lo único que hacía era como mover sus dedos así, ¿no?, encima de mis piernas. Y cada, cada que me tocaba, cada, cada, cada que me, me ponía sus manos, yo sentía esa paz y esa tranquilidad. De repente me toca el cabello, me, me toca el cabello, después me pone la mano en la cabeza. Cuando me pone la mano en la cabeza, dice, yo sentí todavía más tranquilidad. Siento cuando se comienza a alejar de mí y siento cuando entra al templo, que el templo estaba cerrado. Dice, pero yo siento cuando entra al templo. En ese momento, ¡pum!, como que algo me dijo, abre los ojos. Cuando yo abro los ojos, estaba en total oscuridad, no había nadie a mi alrededor, con la lamparita, dice yo, empecé a ver a, así, ¿no? A, a, a tratar de ver lo que había, y no había nadie, Felipe. Dice, eso te lo puedo firmar, no había nadie. Toda, dice, pero yo, yo estaba como en un. En un shock de zen, así de, 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 de tranquilidad, que no me espanté, que, que, que absolutamente nada, ¿no? Y entonces dice: Yo camino en dirección al templo para entrar y darle las gracias a quien haya sido, que, que haya estado conmigo y que me haya dado esa paz. Yo entro. Pues el templo estaba cerrado con una cadenota, pero de esas gruesas y un candadote tremendo, dice, pero tremendo. Cualquier persona que hubiera querido quitar ese candado y abrir la puerta, se hubiera escuchado un ruidazazazazo tremendo, tremendo, tremendo dice en ese momento Felipe no sé qué me pasó, pero comencé a llorar más fuerte todavía, pero a llanto desesperado, en ese momento sí ya me empezó a dar miedo yo bajo las escaleras de, de este lugar, de, del templo, dice, y casi, casi ya cuando iba llegando a la calle, ya, ya para irme a mi casa, dice, me encuentro a un vigilante, a un policía. Dice, te platico que durante todo este tiempo yo ya aprendí a hablar este coreano. Dice, entonces pasa un vigilante y se me queda viendo, así como, bueno, ¿y tú qué haces ahí? Y ya le dije que había subido a orar y había subido a meditar, pero yo bajé llorando y me dijo, él te pasó algo, te hicieron algo. Y le dije, no, es que sabes que me pasó esto, 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 una persona me tocó, una persona así, pero te agredió. No, 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 no. Y le dice, a ver, ¿cómo te llamas? No, pues que me llamo Guadalupe. Guadalupe, ¿nunca te has puesto a pensar por qué a ese templo no sube nadie? No, pues no. Dice, efectivamente, a ese templo nadie sube, nadie, nadie, nadie. Y nadie sube porque arriba dicen que se aparece un monje. Pero ese monje que es un monje... Eh, Coreano, ¿no? Dice, pero ese monje a veces es muy bueno y ayuda a las personas, pero a veces la gente se queda allá arriba, ya no baja, incluso a veces ni siquiera sus cuerpos son encontrados. Qué bueno que tuviste suerte. Y todavía que el policía le preguntaba, pero cuéntame cómo es, porque nadie lo ha visto. Todos dicen que lo sienten, pero nadie lo ha visto. Y dijo, no, pues yo también lo sentí, pero no lo vi. No sé quién es, no sé cómo es, pero cuando me tocó la cabeza, pero cuando me tocó las rodillas, dice, yo viví otra experiencia. Dice, bueno, y ahorita estás bien. No, pues que sí. Dice, cuando yo llego al, al departamento, dice, yo ya llegué en otra, así de ser de cuenta que me cambiaron la vida, ¿no? Y entonces, pues ya este hombre dice, con el que yo vivía, pues estaba así como que chin, ¿ahora qué va a pasar? Y le dije, mira, sabes que si no estás a gusto conmigo, si yo ya no te hago feliz, es evidente porque por eso te buscaste otra pareja, eres libre, no te preocupes, yo me voy, voy a seguir haciendo mi vida. Ya una vez perdí a mi familia, que no la pueda perder dos veces, no pasa nada. Afortunadamente nunca tuvimos hijos, dice, y pues ya, yo seguí haciendo mi vida, sigo viviendo acá en Corea porque me encanta, porque ya me acostumbré, porque ya no quiero regresar, pero dice, este, como que me dio la paz, como que me dio la tranquilidad, dice, pero lo que sí me espantó, es que dice que este monje en ocasiones, yo no sé de qué dependa, pero en ocasiones hasta la vida le quita a la gente. A mí me ayudó y me ayudó mucho. Dice hoy, no tengo ansiedad, no tengo depresión, no tengo, dice, todo lo que yo tenía antes, ya no lo tengo. Dice, entonces yo tengo mucho que agradecerle al monje del templo de, de Corea, pero habrá personas, pues, que les fue. Todo lo contrario, dice, y te lo quería compartir para que lo contaras en el canal del alarido. Ahí está petición hecha, Lupita, y muchas, muchas gracias por haberla compartido con nosotros y sobre todo por haberte fijado en este canal para que aquí fuera en donde se contara tu historia. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de conectarse con nosotros, de apoyarnos, mandándonos estas historias que son las que le dan vida a este canal de YouTube que se llama el alarido. No olviden suscribirse, no olviden dejar su comentario. Comentario y regalarnos un like. Y por supuesto, también que las invitamos a que nos acompañen en nuestro canal de Con a México y en el canal del Philip. Soy Felipe Cruz. Muchísimas gracias, Omarcito Benumea, pero sobre todo, gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en todos nuestros canales de YouTube y también en nuestras redes sociales. Cuídense mucho. Feliz inicio de semana y nos vemos hasta el día martes en este canal del la alarido, 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Adiós.